Hola universitarios, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy lo que voy a hacer es recuperar un artículo que me han solicitado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La especialista de apoyo a la investigación me ha contactado para recuperar un artículo específico, así que te voy a mostrar cuál es mi proceso para poder encontrar el artículo. Sin más, vamos a buscar el artículo. Calimacodigital.com. Lo primero que vamos a necesitar son los datos que identifican el artículo. Por ello, es muy importante que siempre en los correos me pongan el DOI. Es para incorporarlos en Sci-Hub. En Sci-Hub podríamos buscar este artículo, así que vamos a ver si en Sci-Hub se encuentra. Si le damos clic al DOI, nos va a aparecer la página de la revista o la página de la base de datos donde se encuentra el artículo. Yo tengo dos maneras de entrar. O bien vía institucional o bien vía Sci-Hub. Cualquier de las dos, la que sea más eficiente, lo voy a utilizar para tener acceso a este artículo. Ahora, Sci-Hub está cambiando constantemente las ligas. También muchas personas en muchos comentarios me escriben que el enlace de Sci-Hub está roto, que ya no sirve, que ya tomaron. Lo que tienen que hacer es buscar los enlaces que se encuentren activos. ¿Cómo se buscan los enlaces? Pues simplemente buscamos en Google. Te voy a mostrar. Simplemente voy a escribir así, Sci-Hub. Yo ya busqué aquí algunos links, pero vean esto. La página se encuentra bloqueada por el cumplimiento de una orden legal y administrativa. O sea, este enlace específico no está disponible. Por tanto, no hay que darse por vencidos y hay que ir a buscar una otra página. Si me voy aquí al siguiente, este sí que está disponible. El .ee, sci-hub.ee, se encuentra disponible. Pero eso no quiere decir que ese sea el enlace que se va a encontrar activo para siempre. Por lo que tú tienes que hacer es buscar Sci-Hub y encontrar el enlace, el link que se encuentra activo. Yo ya hice un video hablando sobre Sci-Hub Mirror y cómo puedes encontrar los links que se encuentran activos. Te lo dejo por aquí, no sé si es por aquí o por aquí, pero te lo dejo por ahí en alguna tarjetita para que lo veas y te aclare más el asunto, ¿vale? Entonces, lo que haríamos es copiar el DOI. Yo lo voy a copiar hasta aquí, solamente los números hasta la letra R. Me lo llevaría, lo pegaría y le pondría aquí en Open, en Abrir. Y la herramienta me va a mandar al artículo. Aquí es donde está el artículo. Y simplemente yo aquí me lo puedo descargar, lo puedo leer sin ningún tipo de problema. Así es como encuentro artículos en Sci-Hub. Hay otras maneras de acceder por medio de enlaces o de links institucionales. Así que muy importante también que tengas acceso a las bases de datos de tu universidad. Muy, muy, muy importante que la biblioteca de tu universidad te permita tener acceso a las bases de datos que tu universidad compra. Porque tu universidad gasta una cantidad exorbitante de dinero para entrar a las bases de datos académicas internacionales y más reconocidas en el mundo. Así que también es importantísimo que tengas acceso a esos links, a esas contraseñas de tu universidad que solamente tu universidad te pueden dar, que yo también podría acceder por medio de mi universidad y te voy a enseñar cómo. Esta es la página de mi universidad y si yo pongo aquí el título del artículo y le doy en buscar, me aparecerán por aquí los resultados y como ves, aquí está el artículo. Si yo le doy clic, me dice que yo tengo que acceder por medio de mis credenciales académicas. Y como puedes ver, aquí me da ya todos los datos bibliográficos para poder entrar y me dice que la base de datos es esta, Science Direct. Yo la voy a copiar y voy a ir aquí otra vez a la página principal, me voy a ir a las bases de datos, pegaría el nombre de la base de datos, le dejaría en título y la buscaría. Aquí vemos que la base de datos está aquí. Si yo quiero entrar, enlace, acceso por Elsevier. Me dice aquí que yo entré por medio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo ya estoy identificado como un alumno o un estudiante de esta universidad. Hay muchas universidades que están inscritas. Busca tus claves de acceso y vamos a ver cómo puedo tener acceso a este artículo otra vez. Nuevamente voy a copiar el título y aquí en Keywords voy a poner todo el título. No, mejor vamos a hacer una búsqueda avanzada para que sea mucho más específico. Aquí en la búsqueda avanzada tengo muchos campos por llenar, así que yo lo voy a poner aquí en el título
y le voy a dar en buscar. Como puedes ver, aquí me está llevando directamente al artículo en la base de datos de Science Direct. Y aquí, para mi mala fortuna, me dice que mi universidad no se encuentra suscrita a este artículo o a esta revista en específico. Por ello es muy importante dos cosas. Va a haber momentos en los que vas a poder entrar con Sci-Hub de una manera muy muy sencilla, y va a haber otros momentos en los que no puedas entrar con Sci-Hub y vas a tener que utilizar tus credenciales académicas. Por ello es importante que conozcas las dos alternativas para que no te quedes varado en un momento en el que necesites entrar a algún artículo académico y tengas alguna posibilidad, algún medio por el cual entrar a ese artículo. Entonces, si quieres seguir aprendiendo cómo buscar información académica en internet, suscríbete al canal y también déjame tus comentarios ahí abajo, cuáles son tus dudas sobre la búsqueda de información académica, si tienes algunas dudas de cómo se utiliza Sci-Hub, de cómo entrar a un artículo académico, cómo identificar un artículo académico. Un abrazo universitario, lee y prepárate mucho. Nos vemos en un próximo video.